Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un dibujito para el Día de la Madre. Vamos a hacer un osito muy tierno que está sosteniendo un corazón. Entonces empezamos por este lado haciendo la curvita del corazón por este lado. No lo vamos a terminar y por aquí vamos a hacer lo mismo. De esta forma, vamos haciendo el corazoncito por este lado. De esta forma, algo así. Ya tenemos, digamos, que las dos montañitas que van arriba del mismo tamaño. Esta la vamos a bajar un poquito más, vamos a más o menos hasta acá, y ahora vamos a hacer las manitos del oso que están sosteniendo nuestro corazón. Entonces vamos a hacer aquí un óvalo más o menos de esta forma, algo así, y por aquí vamos a hacer una línea así, que parezca que, digamos, este está apachurrando un poco el corazón. Ahora vamos a hacer lo mismo por este lado. Vamos a hacer un óvalo que sale por acá, de esta forma, y bajamos una linecita por aquí. Entonces ya tenemos las dos manos de nuestro osito y ya podemos entonces continuar con el corazón. Entonces imaginemos que continúa por aquí, sale más o menos por aquí, baja hasta acá más o menos, y por este lado lo mismo, bajamos desde acá y prolongamos hasta que se encuentra. Entonces más o menos hasta acá. ¿Qué nos falta? Hacer la carita de nuestro oso. Entonces justo aquí en medio del corazón, en la parte de arriba, vamos a hacer un óvalo para la nariz más o menos de este tamaño. Vamos a hacer dos ojitos por encima, uno por aquí, el otro un poquito más grande, de esta forma, y los pintamos de negro, así. Pintamos totalmente de negro. Vamos a hacer una ceja de esta forma y la otra un poquito más arriba, y aquí también en medio de los ojos vamos a hacer unas linecitas por acá para unos mechoncitos de la cabeza de nuestro osito. Vamos a bajar una curva más o menos hasta aquí, y lo mismo vamos a hacer por este lado. Vamos a hacer una curvita más o menos hasta acá, y ahora vamos a hacer dos orejitas por este lado y por este lado. Entonces hacemos una curva grande más o menos hasta acá, que baja por aquí, y lo mismo vamos a hacer por este lado, más o menos a la misma distancia de la nariz. Por aquí vamos a hacer una curvita y sube un poco, y vamos a hacer aquí la otra oreja. Entonces hacemos un círculo grande de esta forma. Por dentro vamos a hacerle unas curvitas así para la forma de la orejita, de esta forma, algo así. Y para terminar podemos hacerle acá una linecita por aquí, que sea como la boquita del oso, que viene grande y que sale por aquí, una curvita por acá y por aquí otra. No se ve toda porque el corazón le está tapando un poco la carita. Ahora aquí alcanzan a salir un pedacito de los pies. Vamos a bajar una linecita por aquí y vamos a bajar otra linecita por acá, más o menos así. Vamos a hacer desde aquí un círculo por acá para el piecito, más o menos de esta forma, algo así, para este pie, y el otro de la misma forma. Hacemos un circulito que baja por aquí y sale de esta forma. Así ya tenemos ambos pies de nuestro osito. Podemos hacerle un detalle acá como un parchecito, así, y hacemos unas linecitas de esta forma. Ahora podemos terminar escribiendo algo acá dentro del corazón. Entonces podemos escribir mamá. Entonces empezamos por la M de esta forma, acá para hacer la A hacemos primero un circulito de esta forma, sube hasta acá, aquí hacemos la otra M, por acá
forma. Y aquí la otra A. Así. Acá. Y acá le ponemos la tilde. De esta forma hemos terminado nuestro dibujito para el Día de la Madre.